juntos y especialmente ahorita en el tema de COVID. Y un último álbum que tengo que se llama Guitarra de Oro Anti-COVID. Guitarra de Oro Anti-COVID. ¿Y lo pueden ver? ¿Ya está en Spotify? Sí, hay ciertas horas, no, pero en el centro de física. Travelers United, esos son los dos puntos últimos canciones. Después de mi primera canción y uno de ellos lo había tirado tan 1989, hace muchos años, y lo mismo con voz estilo country, y se llama, pero las palabras me ponen así, se llama Pero mi mundo, pero estamos hablando de paz, mundo pacífico, humanidad, todos iguales, que no hay diferencia, no hay guerra, no hay nada de eso. Y eso es una canción que también tiene en Spotify, que ahí se llama Pato Número 1.
has deleitado mucho con estas rolitas, pero el tiempo es inexorable, se nos ha venido encima. Antes de despedirnos, ¿qué planes tienes para el futuro? Sí, aquí tenemos varios las composiciones, lo estoy compilando con músicos ahorita, ahí están rumenos, gitanos. Ahorita en este momento estoy ya planeando irme a Sonora, en una semana, voy con un grupo allá en Sonora, en San Carlos, tocando por como 3 meses, vamos a tocar con una cantante, con un cuarteto. Después, segundo plan es irse a siempre a Europa, allá con y a España. Ahí tenemos con unos lauderos, también un concepto para trabajar ahí con nuevos proyectos también. Y también, obviamente, siempre Italia sigue estando aquí también allá. Entonces hay suficientes movimientos, uno sigue viajando bastante, intercambiar con el pueblo y otras ideas también en el mundo de las músicas son hechas siempre por el pueblo, porque me preguntan para qué estás haciendo. Y digo, sí, la música es un intercambio con el nuevo pueblo, con el mundo, y que estamos ahí dando eso. Que sale, que nace, que cambia y el pueblo también es el taller que va esa reacción de ingreso. Sí, que lo hace de todo para saludar. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, nos vamos, mi querido Gitano Mariachi. Sabes que estos micrófonos están abiertos siempre para ti y para todos los amigos. ¿Algo más que quieres compartir? Ah, sí, tengo unas páginas web. Sí, sí. Claro. Oscar Cristi. Para la cosa, no al contrario, aquí si le mandan los detalles, yo digo siempre a todo el mundo, cualquier problema que hay, salud, que esto, que el otro, que virus, no, aquí nosotros la vida va adelante, al contrario, como decía Django Reinhardt, cuando si perdemos los 3 dedos, ¿qué va pasando? A mí me pasaron y me asaltaron en ciertas partes, y digo, no, yo voy a pensar como Django Reinhardt, al contrario, más que te peguen, más que te hacen, más te tienes que levantar. Así es. Bueno, gracias por este pasaje.